Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bien, los materiales que vamos a usar para la suculenta son estos hilos de algodón mercerizado. Aunque uno de estos tres es diferente marca, en realidad vienen siendo casi del mismo grosor. Voy a trabajar con este ganchillo que es 2.25 milímetros. Vamos a necesitar una aguja lanera, un poquito de material para rellenar. Si tienen por ahí un trocito de cartón, vamos a ocupar un círculo muy pequeño que vamos a colocar en la base de nuestra macetita. Bien, vamos a comenzar con el paso a paso. Vamos a iniciar la parte de la maceta, lo voy a hacer de este tono. En un anillo mágico vamos a iniciar tejiendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos bien este pequeño arito. Bien, para comenzar la segunda hilera, vamos a iniciar en este primer punto. Vamos a trabajar un primer aumento. Hacemos el primer punto y vamos a colocar un marcador justo en este primer punto que iniciamos para no perder de vista donde inicia cada hilera. Bien, ahora voy a trabajar el aumento, voy a hacer otro punto bajo en el mismo punto. Bien, aquí ya tenemos el primer aumento, me paso al siguiente punto. Ya tengo los dos aumentos, me paso al siguiente. Tres aumentos, me paso al siguiente. Llevamos cuatro aumentos, me paso al siguiente. Tenemos cinco aumentos y por último tejemos el aumento número 6. En total tenemos 12 puntos bajos de esta segunda hilera. Vamos a retirar el marcador y aquí donde voy a quitar mi marcador voy a trabajar el primer punto de la tercera hilera. Hacemos el punto, lo marcamos de nuevo. En el siguiente vamos a trabajar un aumento. En el siguiente un punto bajo, el que sigue el aumento. Así que en esta tercera hilera vamos a trabajar la secuencia de un punto bajo, un aumento, lo repetimos por 6 veces. Y listo, hasta acá ya tengo 18 puntos bajos, quitamos el marcador. Ahí voy a trabajar el primer punto bajo de la cuarta hilera. Marcamos el punto. Y enseguida vamos a tejer el aumento. Esto lo hago para que los aumentos no vayan en el mismo lugar. Ahora continuamos con los dos puntos bajos. Seguimos con el aumento. Así que en esta hilera vamos a trabajar la secuencia de dos puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a repetir por 5 veces y al final van a tejer solo un punto bajo. Y listo, tengo 24 puntos y si notan aquí al final tejí solo un punto bajo. Bien, vamos a quitar el marcador y para la quinta hilera vamos a tejer un aumento y 3 puntos bajos. Voy a comenzar tejiendo aquí donde quité el marcador, el aumento. Marcamos el primer punto que tejimos de esta quinta hilera. Seguimos con los 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y en el siguiente hacemos el aumento. Así que en esta quinta hilera vamos a trabajar la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Y eso lo vamos a repetir por 6 veces hasta terminar con 30 puntos bajos. Y listo, hasta aquí ya tengo los 30 puntos bajos. Muy bien, después de los 30 puntos bajos quitamos el marcador. Vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a contar.
1, 2, 3, 4, 5 y por último un punto deslizado. Esto lo hago para que el círculo quede más prolijo. Y bien, una vez que hayamos terminado la base, subimos con dos cadenas. Trabajamos puntos altos por cada punto disponible, comenzando con este primer puntito donde hicimos el punto deslizado. Este sí se cuenta, no se lo vayan a saltar. Tejemos este. Y aquí vamos a tejer solo puntos altos por cada punto disponible. Yo voy a continuar hasta terminar esta hilera. Y hasta aquí ya tengo 30 puntos altos. Cerramos aquí. Miren, vamos a contar 1, 2 y 3. En ese tercer puntito cerramos con punto deslizado. Para la siguiente hilera, que sería la hilera número 7, subimos con dos cadenas. Ahora vamos a trabajar puntos en relieve, un punto por delante. Lo tomamos así de esta forma y el siguiente punto lo tomamos por detrás, así de esta manera. Un punto por delante y un punto por detrás. Así vamos a continuar de la misma manera hasta llegar al último punto de esta hilera. Si vamos a ir tejiendo solo un punto por delante, si tomando los puntos en relieve, y uno por detrás. Si me voy a adelantar y ya vuelvo con ustedes. Y miren, aquí quiero mostrarles lo siguiente. Venimos siguiendo una secuencia de un punto adelante y uno atrás. Bien, este último punto me quedó por detrás y si notan, aquí tengo al principio. Subimos dos cadenitas y también nos queda por detrás. Así que no necesitamos dos puntos que nos queden juntas así hacia atrás. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar un punto extra, pero lo voy a hacer tomando el punto enfrente, así en relieve. Este mismo punto, este que fue el último. Así me lo voy a tomar por delante. Y ahora sí, vamos a continuar. En total ahora tenemos 31 puntos. Cerramos, ¿sí? Aquí en este punto. Así nos va a quedar. Subimos con dos cadenas. Miren, en total vamos a trabajar así, igual como estamos haciendo esta segunda hilera en punto en relieve. En total vamos a trabajar, aparte de estas dos hileras, vamos a trabajar cuatro hileras más. En total van a ser 6 hileras de puntos altos en relieve. Igual hacemos lo mismo, aquí no hay pierde, vamos tejiendo según se van presentando los puntos. Un punto enfrente, uno atrás. Me voy a adelantar tejiendo otras 4 hileras y vuelvo con ustedes. Y bien, miren, hasta aquí ya tejí las 6 hileras. Si ustedes quieren más corto esta base, así como se mira en la foto que les muestro aquí, ese lo hice solo de 5 hileras. Quedó más corto, igual queda muy bonito. Bien, vamos a continuar. En la siguiente hilera vamos a tejer solo puntos bajos. Puntos bajos por cada punto disponible. Recuerden que tenemos 31 puntos bajos, eso fue lo que nos quedó. Voy a cerrar aquí y listo, ya terminé esta hilera de puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a girar el tejido. La última hilera la vamos a tejer así, con el tejido al revés. Una cadenita, trabajamos medios puntos altos por cada punto, pero tomando solo los bucles frontales, ¿sí? Las hebritas de enfrente del punto. Aquí voy a tomar el primero. Ups, olvidé tomar lazada. Tomamos lazada para trabajar el medio punto alto. Así vamos tejiendo medio punto alto por cada punto disponible.
Esta es la última hilera que estamos tejiendo. Bien, me voy a adelantar y ya vuelvo un momento. Y listo, hasta aquí ya he tejido los 31 puntos. Vamos a cerrar justo en el primer medio punto alto que realizamos en este punto. Cerramos con punto deslizado. Cortamos la hebrita y lo vamos a esconder. Muy bien, ya hemos terminado esta primera parte de la base. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a medir sobre el cartón ese círculo, sí, en la parte de la base. Entonces yo voy a cortar un pequeño círculo. Miren, aquí lo tengo. Sí, es la medida de la base. Y lo colocamos. Y la verdad que ni siquiera es necesario poner pegamento. No hace falta, pero si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo. Si es para ahormar un poco la parte de la base. Bien, miren, para el círculo que simula lo que es la tierra, van a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la base de nuestra macetita. Es lo mismo, ¿sí? Usando el mismo patrón, no cambia. Aquí corten el hilo así larguito, porque nos va a servir para coser esta pieza a la macetita. Ya puse mi aguja previamente. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a coser aquí en esta parte. Miren, quiero que ubiquen primero el punto. Sí, miren, estos buclecitos que están aquí, ahí lo vamos a coser. Miren, ubiquen primero, este es el punto en relieve. Sí, y aquí está el bucle o la hebrita que le pertenece a ese punto. Y aquí hacia adentro está el punto que queda hacia adentro. Este es el bucle que le corresponde a ese punto. Aquí está otro punto y aquí está su hebrita. Aquí este es el punto que va hacia atrás y aquí está su hebrita. Esas hebritas son las que vamos a ir trabajando. Ustedes quieren hacerlo aquí, lo pueden hacer. Sí, en esas hebritas que dejamos ahí sobresaliendo, pero la verdad a mí no me gustó. Me gustó más hacerlo aquí donde yo lo voy a hacer. Entonces voy a insertarlo, no importa en cualquiera de estos puntos donde comencemos. Entonces lo voy a insertar aquí. Y lo voy a pasar por el mismo punto donde ya tenía la aguja. Lo paso al siguiente. Sí, ubicamos el buclecito del punto que va hacia atrás. Aquí está. Y lo vamos uniendo. Me paso al siguiente buclecito de este punto que sigue. Mira, aquí está. Trabajamos el siguiente punto, ubicamos el siguiente bucle. Vayan ubicando primero los puntos altos en relieve para que se puedan ubicar cuál es la hebrita que le corresponde. Porque si no, al final se le van a descompensar sus puntos. Igual, como saben, en la base, lo que es la macetita, ahí nos está sobrando un punto. Recuerdan que ya no son 30, son 31. Y en el círculo café tenemos solo 30. Pero no se preocupen, no pasa nada. Solo tendremos un punto de más en la macetita. No pasa nada. Un puntito no hace mucha diferencia. Igual al final, cuando terminen de coserlo, ni siquiera se va a notar. Se puede llegar a notar si fueran más de un punto que nos sobren alguna de las piezas, pero en este caso solo nos está sobrando un puntito y eso es fácil de arreglarlo. Yo voy a continuar así uniendo esta parte y voy a dejar abierto como unos 2 centímetros para poder colocar el relleno.
Y bien, miren, ya avancé un poco y aquí voy a comenzar a rellenar. Como les comentaba, si ustedes quieren la pieza más pequeña, la pueden hacer más pequeñita. Yo me hice uno un poco más pequeño de 5 hileras y lo puse en mi carro. La verdad queda muy, muy bonito. Y listo. Voy a terminar de cerrar la parte que me falta. Si ustedes tienen una técnica más sencilla para unir estas piezas, así de como lo que estoy haciendo, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Háganlo en la manera que a ustedes se les facilite. Bien, voy a terminar y ya vuelvo con ustedes. Y bien, aquí ya he terminado. Solo me resta esconder la hebrita. Ahora vamos a tejer esas hojitas colgantes. Miren, dejen aquí como unos 8 centímetros de largo y comiencen a partir de aquí. Vamos a tejer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a trabajar puntos altos en la cuarta cadena. Miren, ubiquen la cuarta cadena. Les voy a decir algo, no quiero que tomen solo una hebrita de la cadena, así miren, quiero que tomen las dos hebras completas de esta cadenita, así de esta forma, un punto alto. Ahora vamos a tejer un punto alto alargadito en el mismo punto, así. Vamos a pasar solo una hebrita, aquí uno, en el siguiente dos y por último otras dos hebritas. Otra vez. Tejemos un punto alto en el mismo punto. Tejemos las tres cadenas. 1, 2, 3. Y lo fijamos en el mismo punto donde tejimos los puntos altos. Deslizamos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar el tejido así de esta manera. Y dentro de ese espacio donde tejimos las tres cadenas, vamos a tejer dos puntos altos bajos. 1, 2, en el siguiente punto hago un punto bajo, hasta ahí ya llevo 3, en el siguiente 4. Tejemos una cadenita al aire, hacemos punto picot, deslizamos y en el mismo punto comienzo trabajando otra vez un punto bajo. 1, en el siguiente punto, 2, en el siguiente punto espacio, dos puntos bajos, tal y como hicimos del otro lado de la hojita. Dos puntos bajos, 1 y 2. En total tenemos 4 y 4 puntos bajos de cada lado y lo fijamos en el mismo punto. Si miren, jalen bien la cadenita, así. A veces queda como fruncido. Bien, miren, fijen otra vez en esta primer cadenita que tenemos bien pegadito la hoja, así con punto deslizado. Y miren, así nos queda la hojita. Tejemos ahora 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Otra vez hacemos otra hojita y tejemos en la cuarta cadenita un punto alto. Y recuerden tomar todo el punto completo de esa cadenita, si tomamos las dos hebritas del punto. El siguiente, un punto alto alargadito. Paso una hebrita. Paso dos hebras y por último dos. Seguimos con un punto alto en el mismo punto o en la misma cadenita. Tejemos las tres cadenitas, 1, 2 y 3. Y lo fijamos en la misma cadena. Giramos el tejido, tejemos los dos puntos bajos dentro de este espacio. 1, 2, en el siguiente. 3, en el siguiente. 4, una cadena al aire,
el punto picot y en el mismo punto hacemos un punto bajo, 1, 2 y dentro del espacio tejemos dos puntos bajos, 3 y 4. Cerramos en esa misma cadenita con un punto deslizado. Vuelvo a fijar en la primer cadenita que está aquí, miren, bien pegadita a la hoja. Si en esa cadenita inserten el ganchillo y deslicen. Ahora continuamos con 11 cadenitas otra vez. Vamos a hacer exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Otra vez en la cuarta cadenita empezamos con un punto alto, tomando las dos hebritas de la cadena. No tomen solo una hebrita, sino las dos, así de esta manera. Seguimos con un punto alto alargadito, paso una hebra, paso dos hebras y por último paso las otras dos. Otra vez, por último, un punto alto, las tres cadenas. Lo fijamos en la misma cadenita, giramos el tejido, comenzamos tejiendo dos puntos bajos dentro del espacio, 1, 2, siguiente punto, 3, siguiente punto, 4, una cadenita al aire, hacemos punto picot, en el mismo punto trabajamos el aumento. Ahí ya tenemos un punto en el siguiente, dos en el siguiente, tres y cuatro. Y lo cerramos en la misma cadenita, en el mismo punto. Igual vamos a volver a hacer un punto deslizado en esa cadenita que está bien pegadita a la hoja. Y aquí vamos a cortar la hebrita y la escondemos. Así, miren, yo hice esta tira de tres hojitas. No todas las hojas son iguales. En esta parte es donde vamos a ir cosiendo y va a quedar así. Miren, ya les voy a mostrar. Vayan amoldando las hojitas así con sus dedos, ya que el tejido a veces queda muy fruncido. Miren, yo hice este otro. Son dos modelos de guías de hojitas. Miren, a este solo le hice dos. Sí, en total voy a hacer 6, 3 y 3. Sí, aquí ustedes pueden dejar de largo la cantidad de cadenitas que gusten. Unas pueden ir más largas que otras. No tienen que ser de la misma medida. Sí, en total yo le voy a colocar 6, ustedes le pueden colocar 4, 5 o más de 6, la cantidad que ustedes gusten. Y así van a quedar. Bien, voy a comenzar cosiendo una para que vean y ya después continúo fuera de cámaras cosiendo el resto. Así van midiendo más o menos a qué distancia las quieren ir pegando. Bien, voy a colocar mi aguja. Voy a empezar por aquí en alguno de los puntos. Aquí lo vamos a coser. Le damos aquí como dos, tres puntaditas para que esto no se vaya a caer con el uso. Voy a atravesar esta última cadenita que está aquí.
y vamos a tratar de ir escondiendo esta hebrita así entre medio del tejido. Lo vamos a sacar por aquí en esta parte. Cortamos el exceso. Y miren, aquí ya pegué una. Yo voy a continuar así de la misma manera, cosiendo las demás que me faltan. Pueden hacer unas más larguitas que otras, o si quieren colocarle a una ramita más hojitas, pueden tejerle más hojitas. Sí, entonces me voy a adelantar, si sí, voy a coser las que me faltan. Y listo, yo le cosí 6. Aquí ya estoy cosiendo la última que me falta. Así me ha quedado. Aquí voy a terminar de coser este que me falta. La verdad que estas pequeñas suculentas se miran tan lindas. En el carro, por ejemplo, se mira muy bonito colgado allí en el espejo. Bien, ahora vamos a tejer una cadenita, que es donde se va a sostener o colgar. Yo lo voy a hacer con el mismo color de hilo que hice la base. Bien, por aquí vamos a comenzar. Vamos a tomar 2 hebritas de esta parte. Y solo vamos a tejer cadenitas. Ustedes pueden tejer la cadenita, el largo de su preferencia. Yo voy a tejer solamente 36 cadenas. En realidad no lo quiero tan largo. Miren, hasta aquí tejí ya 36 cadenas. Entonces, para unirlo al otro extremo, sí, vamos a tratar de ubicar lo que sería la mitad así del círculo. Y lo cosemos en esta parte, le enganchamos de este lado. Hago punto deslizado. Y aquí voy a cortar la hebrita y voy a coserlo con la aguja lanera. Si ustedes quieren hacer más largo este cordoncito, lo pueden hacer. O quieren ponerle 3 de estos cordoncitos, igual yo lo dejo a su criterio. Yo creo que así solamente, para mí así está bien, yo así lo voy a dejar. Bien, voy a terminar de esconder todos esos hilitos que tenemos por aquí. Bien, me voy a adelantar y voy a coser todos esos hilos. Y listo, miren, ese es el resultado. Si les ha gustado mi video, denle dedito arriba. No olviden suscribirse y etiquetarme en sus redes sociales cuando tejan algunos de mis proyectos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video tutorial.